El último lunes 11 de julio de 2016 se firmó el convenio de apoyo interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Gerencia Subregional, Instituto Vial Provincial, Frente de Defensa y Desarrollo y la Federación Agraria del Valle del Zapote, con la finalidad de establecer y desarrollar mecanismos de mutua colaboración a través de la utilización de recursos disponibles, así como el personal para el soporte técnico profesional que permitan la apertura del tramo Zapatoyaco-Jeveros. El acto, que fue considerado histórico por los dirigentes y pobladores del Valle del Zapote, se desarrolló en las instalaciones del Salón Auditorio de la Municipalidad Provincial, donde estuvieron presentes el alcalde Edu Ortuesta Hidalgo, el gerente subregional ingeniero Ernesto Montero Mori, el gerente del IBP Gibran Rosales Vargas y los representantes del FREDEVASA y FABASAI. Tras la bienvenida a la concurrencia, la primera autoridad local se refirió a los compromisos que asigna el citado convenio a cada una de las entidades comprendidas en el documento. Cabe indicar que entre los compromisos más importantes de la Municipalidad Provincial está el aporte del 60% del valor del combustible y lubricantes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y financiera, que serán requeridos en los trabajos de apertura vial. Luego de la presencia en sesión de consejo, la semana pasada, si no me equivoco, donde han venido a manifestar su preocupación sobre el avance de la firma de este convenio, para iniciar con este gran proyecto que se tiene de integración hacia la capital, desde el distrito. Hoy se materializa este convenio, tenemos acá, ya lo ha leído el jefe de imagen institucional. Lo que queda es nuevamente reafirmar ya, a través de este documento, nuestro compromiso de seguir trabajando en el tema de la integración y no olvidando de esta cláusula, que hay que ser bastante claro, si es el momento de decirlo acá, lo que respecta o corresponde a la municipalidad, ¿no? Y en esa parte sí tenemos que ser bastante claros, ¿no? Aportará el 60%, dice, la municipalidad del valor del combustible y lubricantes, teniendo en cuenta su disponibilidad presupuestal y financiera. Ya, o sea, eso hay que entender. Acabo de hacerle ver al señor Centurión la transferencia por concepto de canon en el mes de junio ha sido de 34.000 soles, canon petrolero, y de 1.999 soles, lo que es sobre canon, impuesto. Entonces, llegamos apenas a 35.000 en ese año. Pero estaremos atendiendo, por eso somos claros en decirles, de acuerdo a nuestra disponibilidad financiera de la institución. Pero ya hay un punto de partida, el día de hoy también creo que se ha hecho entrega ya del turbo, estamos cumpliendo, poco a poco. Entonces quiero que también sean bastante tolerantes en esta parte, nuestro compromiso y nuestra buena voluntad de seguir trabajando de manera unida, tanto el gobierno regional a través de la gerencia, municipalidad y la sociedad civil organizada que representa a ustedes. Yo creo que es la mejor fórmula para poder afrontar momentos difíciles e ir cumpliendo con las metas que nos han trazado en su momento. En tanto, la Gerencia Subregional de Alto Amazonas aportará con un tractor oruga y su respectivo operario, mientras que el IBP ejercerá la supervisión del proyecto y las organizaciones civiles de la cuenca asumirán con la alimentación de los operarios, así como la vigilancia de la maquinaria y el aporte del 40% del valor del combustible.